Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Eh, hoy estamos entrevistando un proyecto desde Perú llamado Motif Perú y es otra de las eh, comunidades eh, recién crecientes eh, que, que intentan a construir esta economía circular construida sobre Bitcoin. Y hemos invitado al fundador de este proyecto, Valentín. Bienvenido al canal. Por fin eh, nos vemos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iván, por la, por la invitación. Uh, sí, como mencionaba, mi nombre es Valentín Popescu, soy de Rumanía y vivo aquí en Sudamérica hace ya 24 años. Wow. En realidad, soy el cofundador del, uh, del proyecto internacional, bueno, Motiv, en el Perú. Sí, este, lo arrancamos ya en medio de la pandemia, por decir así. Excelente. Bueno... Antes de que entremos directamente a preguntas sobre, sobre el proyecto, me gustaría saber un poco sobre ti, qué hacías antes, cómo llegaste al mundo Bitcoin y qué te motivó para empezar con este proyecto. Bueno, justamente en Sudamérica, eh, por el acento, también eh, tengo una cercanía hacia Uruguay con Argentina. Eh, de Rumanía llego directamente a la Argentina, eh, estuve ahí hasta el año 2007 con una organización. Cristiana, donde desarrollaba proyectos sociales en diferentes eh, eh, lados de Argentina, también trabajaba con campamentos, con personas que tenían también problemas de adicción. Y uh, bueno, por cuestiones de la vida, eh, me caso con mi esposa, es de Perú, y uh, yo no quería saber absolutamente nada de Perú, me cayó mal la comida, que es lo máximo que junto con Machu Picchu, ¿no? Um, y justamente decía, no, definitivamente Perú no es para mí, no lo puedo entender, es, es un idioma chino, por más que hablan español, es una cultura que no lo entiendo, um, estaba muy acostumbrado a lo que es más europeo, Argentina, Uruguay, eh, Chile, por ahí, um, pero bueno, por cuestiones de la vida siempre uno termina donde no planifica. Y así que desde el año 2007 eh, vivimos en el, en el Perú junto con mi esposa, mis dos hijos, desarrollando proyectos sociales por nuestra cuenta propia. Uh, cuando llegamos simplemente trabajaba en, en, en cuestiones de ventas uh, por una empresa de electrónicos y uh, desarrollamos proyectos sociales y tratamos de, de unir recursos de diferentes organizaciones para distribuir y... Uh, en los lugares que no llegaban tanto. Uh, y así que desde el año 2014 soy el director de una organización que se llama Su Refugio Perú, que busca un poco más atender a los huérfanos y a las viudas, buscar darles herramientas eh, para que se puedan integrar a la, a, a la sociedad. Y. Uh, y bueno, eh, en el año 2020, en plena pandemia, y creo que todos tuvimos la misma pregunta, ¿y ahora qué? Es decir, hacías algo, pero por cuestiones de, uh, de restricciones eh, eh, no lo podías desarrollar. Eh, quizás en algunos países la libertad no fue tan restringida como en Sudamérica en especial, te puedo decir. Uh, Perú, Ecuador, eh, fueron países que realmente estuvieron cerrados. Te doy un solo ejemplo. Los colegios en el Perú fueron cerrados por dos años. Con esto wow. creo que ya te dije todo. La educación en el país se paralizó. Y vas a decir, pero no, existe la tecnología. Y yo te puedo decir, existe la tecnología para pocos, porque para muchos la tecnología es una um, ciencia cuántica, ¿ok? Eh, tanto para el acceso como para el uso. Estamos hablando de una eh, economía que está en 75% de informalidad, gente que no estaba bancarizada, gente que no trabajaba con el digital. El que les habla no usaba aplicaciones digitales bancarias porque no confiaba en mi celular para nada. Yo en plena pandemia hacía dos horas eh, de fila, de cola para pagar mis recibos. O sea, yo en Lima, uh, un, rodeado de gente, traba, eh, tenía el sistema cavernícola, por decir así, e imagínense en zonas remotas como la selva o on, uh, arriba de las montañas, básicamente eh, ahí uh, no existía uh, hasta ni señal de teléfono en muchos uh, lugares. Y así en medio de, de, de todo esto uh, pudimos uh, conversar con, con lo que es el fundador. Um, hicimos ahí el equipo de Motive, uh, Rich Swisher, un americano que vino dos años antes para colocar un playground, un juego de parque para niños. Así que estábamos, imagínense un rumano con cero de experiencia a trabajar en la altura de 3.800, 4.000 metros de altura y un americano, he salido del ejército, del, de la policía, eh, poniendo un playground, y ahí fue, ¿y por cuál? ¿Por qué está el nombre Motiv? ¿no? Um, tú me, me, me ordenas en cuanto a eso. Eh, Motiv es como una razón, buscamos una razón, y la razón fue que en ese pueblito, uh, yo estando ahí, que no podía más encontrar mi respiración y, y, y mi ritmo cardíaco, me siento y se me acerca un niño. Uh, mirándome, como estoy comiendo mi cereal bar y mi, mi cereal y, y tomando mi, mi Coca-Cola, y, y obviamente en mi ignorancia le pregunto si tiene hambre. Eh, y el niño me miraba como que no me entiende que está hablando. Obviamente, yo no hablo quechua, hablo español, pero quechua no. Y en ese lugar eran todos quechua hablantes. Y ahí se acerca una niña y dice: Él sí tiene hambre. Y dije: Ah, es tu hermano. No, él es el huérfano del pueblo. Ah, ¿el huérfano del pueblo, pero cómo qué, qué, con quién vive. Bueno, en realidad su mamá murió y su papá es el borracho del pueblo. Ah, su papá toma. No, 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 es el borracho. Su trabajo es estar borracho todo el día. Yo no sabía que existe un tal trabajo. Sí, él está jalando a las personas que vienen del trabajo. Jornada de cuatro a la mañana hasta mediodía y en lugar de ir a su casa a gastar el dinero que lo ganó en el día por las cosas básicas. Simplemente lo jalaban para hacer la venta en el bar. Así que el niño vivía eh, básicamente desamparado, era casi como un perrito, como una mascota. Uh, normalmente no hago eso, no quiero jugar al, al, al Superman, no quiero jugar, pero en ese momento dije, hay que accionar ya. Así que dije, Jonathan, tú vas a ser el famoso hoy dentro del pueblo. En ese lugar donde poníamos el playground había más de 50 niños que estaban desesperados ver el playground listo y nosotros parecíamos como el, uh, el, el, el puzzle o el rompecabezas o Lego que tiene millones de piezas y tú dices, ¿cómo, cómo voy a terminar? ¿no? Um, y así fue cuando lo estoy cargando sobre mis hombros y le digo, aquí está tu cera al bar, tu Coca-Cola y, 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 y estaba súper feliz, los niños lo rodeaban. Pero en ese momento, mientras iba a su casa a conocer, mi compañero Rich se molestó conmigo porque ¿cómo vamos a dejar la tarea para ir focus, focus, para ir a buscar la historia de un niño? Uh, pero dije, estamos acá para trabajar con personas, humanizar lo que estamos haciendo, los fierros que estamos colocando. Uh, y en ese momento el niño se comenzó a mover y le digo, para porque mi espalda está mal. Esa es la razón por la cual llegué a Perú a operarme de una hernia de disco y digo páralo porque si no no voy a poder caminar y en ese momento miré y dije por qué se mueve él trataba de alcanzar lo que tenía a los demás niños la wow. mitad de lo que tenía él lo entregaba y por qué lo entregaba porque él tenía corazón por esa comunidad tenía todo el derecho no de comer una todo la comida del pueblo porque era un chico que no tenía acceso a absolutamente nada. Wow. No sabía ni sonreír. Cuando yo le tomo foto, quiero tomarle foto, y le digo sonríe, le explicamos. Él no sabía cómo mover la, la, los músculos de la cara porque sonrisa era como algo eh, que nunca había experimentado, quizás, no lo sé. Pero me impactó que lo poco que tenía lo entregó. Y dije, yo no sé qué Dios quiere con esa historia, yo no tengo la menor idea, pero sé que encontré una persona que en su punto alto, el VIP, es decir, todo el mundo me aplaude, todo el mundo me ve, él no se olvidó de dónde salió. Él no se olvidó humanizar lo que tiene y lo compartió. Y dije, eso yo no lo hacía cuando era chiquito, escondía. Vengo de Rumanía, un país que ha sido comunista 45 años. Tú encontrabas una Coca-Cola, es como que hoy encuentras un lingote de oro. Como que, no sé, te regalan todas las Teslas del mundo si te gustan los autos. Era algo inimaginable. Bueno, él lo compartió y dije, aquí va a haber un cambio. Fuimos a su casa, encontramos su... todo el entorno y ahí dijimos, eh, tenemos que ayudarlo que así como ustedes saben vamos rápido a las tiendas a Cusco desde aquí el pueblito a dos horas vamos a Cusco compramos lo mejor encontramos obviamente personas que han donado también y le compramos zapato casaca todo campera eh, uh, pantalones pero los otros niños ya lo miraban diferente sí. oh ya tienes ropa de marca ya tienes amigos gringos entonces Next day, el próximo día, cuando vas a querer tocar la puerta porque tienes hambre, pues que te den los gringos. Obviamente que no le han dicho eso, pero re, repito, vengo de una sociedad donde conozco las miradas. Mientras yo le tomaba foto a él, yo miraba a los chicos y vi esos detalles y dije, aquí rompí algo, un ecosistema, y tengo que arreglarlo lo mejor posible que hago. Esa es una de las reglas que yo le pongo a los extranjeros cuando viene a servir a Perú. Nunca prometas algo que sabes que no vas a cumplir. Y yo rompí esa promesa, esa regla, perdón, con una promesa. Le prometí a todos que así como Jonathan tiene zapatos, todos los niños del pueblo van a tener zapatos. Y me acuerdo que Richie me miraba a mí y me dice, pero ¿cómo vas a prometer eso si tú no tienes presupuesto? Digo, tranquilo, no todo es Excel en la vida. Son 50, 60, ni yo sabía cómo lo iba a hacer. ¿Por qué zapatos? Un zapato para un niño a la altura no es un zapato para un chico de la calle, de una ciudad grande. Allá a la altura, el zapato no te lleva solamente del punto A al punto B, 15 minutos o 20 minutos que caminas. Allá caminas horas, de tu casa al colegio. En situaciones de frío extremo, la mayoría de sus pies yo le decía, uy, los pies están sucios por las sandalias, ayunaras le llaman, que usan. Bueno, en realidad no es suciedad, es quemadura. No sé si alguna vez has tocado un elefante, su piel es muy, muy dura. Por lo tanto, el zapato no solamente es un objeto de vestir, es el 4x4, es el vehículo. Es como que hoy alguien te regala un. Uh, un, un Ford the Raptor o algo así. Uh, y segundo es, te lleva al trabajo. El niño viene del colegio, <laughs> si lo mandan al colegio, y tiene que ir a cuidar las vicuñas, las alpacas en las alturas. Entonces, no solamente es algo de vestir. Y ahí fue que regresamos después de dos meses y medio, lavamos los pies a los niños para enseñarles. Lo que es servicio, lo que es liderazgo. Liderazgo es servicio, no es mandar. Pero ¿quién hacía también? ¿Quién estaba con nosotros? Jonathan. Y enseñamos a los niños que Dios pudo utilizar la vida de un niño que no hablaba, que no sabía eh, inglés, no tenía ojos azules, no tenía otra contextura de piel, sino simplemente era un chico que tuvo corazón. Para enseñar a este adulto qué significa servir. Y uh, todo esto se transformó en, en, en un. Yo pensé que era solo un evento y ahí murió todo, pero los otros pueblitos comenzaron a escuchar. Hoy vinieron los gringos, pusieron un playground, que es otra historia, lo pudimos terminar, fue un milagro. Llegaron cuatro jóvenes de la nada y. Se entregaron zapatos y nosotros también queremos. Y yo decía: Un momento, yo no tengo un programa, yo no tengo un Excel, no es mi programa en cuanto a eso. Yo no sé qué está pasando, pero uh, hablé con Rich y le dije: Mira, ¿tú crees que podrías compartir con alguien en Estados Unidos para seguir entregando zapatos de esta forma de cuidar sus pies, de traer un médico podólogo, lavar los pies y entregarlos? Y él me dijo, bueno, va a llamar. Y me acuerdo que me dijo, encontré una persona que todos los años, en agosto, va a enviar 2,500 dólares para toda la logística. Porque no es solamente comprar zapatos, sino es comprarlo, ir hasta allá, organizar. Es, es todo un... Y uh, el siguiente año lo hicimos felices, pero en 2020 llegó la pandemia. Y ahí fue cuando él me dijo, vale, esta persona uh, dijo que va a dar muy específico el dinero para los zapatos. Y yo le digo, yo entiendo que ustedes los americanos son muy específicos y me parece bien, pero tenemos que adaptarnos porque estamos en pandemia y yo no puedo ir porque no me permite salir de la ciudad y ese pueblito no me va a recibir a mí porque en la ciudad es grande, todo está con COVID la rata de eh, perdón el, eh, sí el rating la rata de uh, el porcentaje de muertos por covid en el Perú es uno de los más altos del mundo por lo tanto imagínate las noticias así que le dije por qué no usamos esos 2.500 dólares para comprar eh, canastas básicas y él me dijo de meditó, comida no se... de comida de comida no hay forma acaso muy específicos pero posiblemente alguien que no tiene ni dólares, ni euros, ni yuanes, ni oro, ni plata, pero que tiene Bitcoin, podría ver si... Yo digo, ¿qué? ¿Qué tiene? Bitcoin. No, pero le digo, escuche, o sea, no estamos ahora de negocio hablando de, de, de inversiones eh, 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 bancarias o in, inversiones en, en la bolsa. Y me dijo, no, no tiene nada que ver con inversión en la bolsa. Eh, y ahí me comentó que si esa persona está dispuesta a mandar para comprar también zapatos y canasta básica, pero la, el único requisito es que use Bitcoin. Yo digo, bueno, no tengo problema, ok, usamos Bitcoin, lo cambio a soles y compramos. No, 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 tú tienes que ir a la tienda y comprar con Bitcoin. Y dije, ok, no hay ningún problema. No me voy a quejar. Hablamos en media hora. Entonces me puse a abrir, me acuerdo la computadora en Google y pongo tienda que acepta Bitcoin en Lima. Eh, después de unos 10 minutos, yo me fui a mi esposa eh, en mi ignorancia y le dijo, amor, ¿me puedes prestar tu computadora? Me parece que la mía de está cansada de tantas Zoom. Eh, no me funciona. Me dijo, ¿cómo que se malogró? No, se malogró. Estoy buscando algo. Pero no encuentro, yo creo, no sé. Me dijo, pero amor, el mismo Google que tú tienes, el mismo Google que tengo yo. Yo, pero ¿cómo puede ser que estamos en una ciudad de 11 millones de personas y no hay una tienda que acepte Bitcoin? O sea, no puede ser. Estoy en Sahara con un lingote de oro y nadie me quiere vender una botella de agua. Eso es, no puede no, ser. Que... Y la frustración fue grandísima. No, no sabía qué hacer. Y uh, comencé a hacer llamadas y me dijeron, bueno, pero el Bitcoin es para invertir. Yo digo, no, quiero comprar. Déjeme de hablar de inversiones, no me interesa. Yo quiero utilizar esto para ayudar a la gente. ¿Entiendes que no tienen trabajo? No hay nada. Bueno, así fue que alguien me dijo, hay una tienda frente a una universidad que posiblemente sigue funcionando. Anda y toca la puerta. Entonces me fui, obviamente que yo siendo director de una ONG tenía los permisos para poder movilizarme, un montón de papeles pegados en el en el parabrisa porque la policía te ponía restricciones. No pues, viajaba como el Will Smith en, en la película La Leyenda, solo en en Nueva York. Uh, llegué rápido, cero tráfico y uh, tocando la puerta ahí, bueno el chico me mira. Me dice, pero, y digo, tranquilo, Bitcoin, ah, me abre y eh, le digo, mira, tengo porción de Bitcoin, quiero comprar canastas básicas, eh, eh, arroz. Así. Y me mira, me dice, bueno, pero acá hay una es una tienda frente a una universidad, acá tenemos más, you know, uh, cerveza, whiskies, cigarro, eh, ¿eso te sirve? Y digo, no, no me sirve, estamos en plena pandemia. Bueno, tengo algunos en algunas cosas pequeñas, pero digo, llama a tu proveedor y dile que hay un loco con Bitcoin que necesita para más de 200 o 300 canastas básicas, bolsas llenas con productos de primera necesidad, alimentos. Y para la sorpresa y la frustración mía, el proveedor dijo: No, no te voy a traer más cosas. Y me sorprendió. Le digo, dame el teléfono. Y digo, todos los comerciantes se quejan que no hay venta porque no hay dinero, pero yo tengo este recurso y tú me dices que no. Y fue muy tajante, no. Y bueno, gracias a Dios porque me dijo no. Uh, voy a la casa, tenía creo que algo de seis, siete bolsas, nada para la población que atendíamos. Y dije, hay dos formas de hacerlo. Renunciar, decir, bueno, gracias por el Bitcoin, pero te devuelvo lo que has mandado, porque, o comenzar a, a, a trabajar. Obviamente que al principio dije, yo creo que esto no es para mí, uh, no va a funcionar, estamos sin poder hacer nada, quizás más adelante. Y me acuerdo, que mi esposa me, me miró y me dijo, regresa a la silla, siéntate y hazlo funcionar estamos en medio de una emergencia. Y bueno, gracias a Dios siempre detrás de un hombre hay una mujer fuerte, ¿no? De nosotros nos hacemos los machos, pero siempre hay una, uh, una mujer que, que sí entiende las situaciones y uh, me di cuenta que la solución es educar. Educar implica hablar, ir, contacto, lo cual en aquel momento era muy restringido, pero así comenzamos. El Bitcoin fue una. El Bitcoin me encontró a mí, no, yo al Bitcoin. Uh, diez años antes, no, uh, 2000, uh, miento, 2013, eh, siete años antes, 2013 fue cuando alguien me preguntó por primera vez si había escuchado de Bitcoin y estaría dispuesto a comprar Bitcoin. Y yo le digo. Estás loco, no, nada que ver. Si yo invertiría en algo, invertiría en el oro, pero soy muy mal negocios, yo no sirvo para hacer negocios. Uh, y uh, obviamente que en 2020, cuando uh, comencé a investigar lo que es el Bitcoin, me di cuenta de la ignorancia uh, mía de todos estos años y, y la confusión. Con cuál eh, eh, pensaba de, de algo tan revolucionario. Bueno, pero eso eso, sido... eso, nos pasó, eso nos pasó a todos creo porque la primera uh, el primer encuentro con el bitcoin nadie lo, lo entendió estoy seguro de eso y de hecho necesitas un año mínimo como para poder entender bien el valor del bitcoin bueno tremenda tremenda historia esa y ahí empezó el... La educación? O sea, ¿cómo, cómo, Lo, ¿cómo, cómo enfrentaste la, este, esta idea? Claro. La primera meta de nosotros fue comprar con ah. Bitcoin. Uh, pero para comprar con Bitcoin tenía que educar los comerciantes. Así que uh, uh, comencé a, a, a llamar a personas que eran dueños e, e, y explicarle de que bueno, así como ustedes ven en la televisión que ya aparecen diferentes aplicaciones digitales, también hay aplicaciones en el cual te va a permitir transaccionar con el Bitcoin. También otro problema era que no solamente el concepto del Bitcoin era complicado, sino cómo llegabas a tener Bitcoin, porque muchos decían, yo no trabajo con aplicaciones, primero está aquí frente de usted y segundo era el tema, de, ah, pero ¿quién es esa entidad? Es una casa de cambio donde yo puedo ir y comprar dólares, ¿no? Como la casa de cambio, puedo ir al no, es algo online, pero ¿quién me certifica a mí eso? Estamos hablando de una economía 75% informal de todo. O sea, gente que no está en planilla, gente que no tiene que no tenía ni cuenta bancaria, gente que nunca tenía un historial entonces, tú le hablas de todo digital, pues antes de explicar lo que es el Bitcoin, tenías que explicar lo que no es Bitcoin. Exacto. Eso fue en realidad uh, uh, la clave, obviamente para llegar a este punto, he chocado el auto, por decirlo así, figurativo un montón de veces. Imaginen, en medio de pandemia, yo llevo con las canastas básicas, y le explico a la gente que esto fue comprado con Bitcoin, que es un activo. Y la gente me dice, eh, obviamente teníamos dos mascarillas y una, uh, una protector uh, uh, visual. Y, y todos éramos así. Es decir, no me veían la cara. Y les hablo de algo que es súper cuántico, con súper digital, aplicaciones. Con gente que no tenía ni celular, smartphone. Cuando entramos en contacto con el Bitcoin en agosto del año 2020, ya habían pasado varios meses, el país estaba cerrado desde marzo y los padres trataban de comprar un smartphone para que los chicos puedan conectarse en algunos colegios que tenían clases por Zoom. El problema era el Internet, el Zoom te come muchos megas. Y ahí fue en realidad con el gancho de decir, ok, ¿cómo hacemos para usar el Bitcoin para que las familias tengan Internet? Tener Internet les permite dejar de un lado la excusa, no puedo bajar la aplicación porque no tengo Internet. Y así necesita Zoom para colegio perfecto, acá está. Encontramos la manera que puedes hacer recarga con el Bitcoin. Y así fue que el tema de la educación, en realidad, no tuvimos un manual que el famoso Forte de Cuba nos pueda entregar. El famoso o los famosos de otros lugares del mundo que sí enseñan. Acá está el manual para Perú, repito, para tu contexto. Y lo puedes utilizar paso por paso. Si hubiésemos tenido un manual, hubiese sido espectacular. Imagínense que al principio, cuando hacíamos transacciones, no teníamos Lightning. Teníamos oh. todo en chain: uh, Coinbase, Binance, uh, BRD. Usamos, pero un sinfín, un sinnúmero de aplicaciones. Pues por cada transacción, el, el fee más alto que hemos pagado fueron 25 dólares wow, realmente me venía a llorar yo instalando la aplicación a una mamá y haciendo una transacción enviándole Bitcoin a ella para que ella pague en Bitcoin a la tienda por la canasta básica, imagínense 25 25, eran 50 dólares de fees eso fue lo más alto, no estoy diciendo que siempre fue así. Eh, Evolucionó entre 10, 15, 25, 8, 7. Pero si vamos a la línea del tiempo, agosto, septiembre, octubre de 2020, el precio del Bitcoin comenzó a subir. Ahora imagínense que yo no entendía tampoco esto de por qué está subiendo. Siempre la gente me hablaba, el Bitcoin bajó. Pero yo siempre aprendí algo, lo que baja es que subió en algún momento. O sea, no es que nació arriba, comenzó a bajar. Todo lo que sube, todo lo que bajó es que subió en algún momento. Y todo el mundo me hablaba de bajó el, 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 el Bitcoin. Y, uh, en, y en, en toda esta confusión hemos tratado de encontrar la fórmula para cada lugar. Y ahí me di cuenta en las comunidades de Lima que la gente obviamente, no toda nación Lima, sino son de diferentes lados de Perú. Porque Perú no es Lima, Lima no es Perú, pero son 11 millones que viven en Lima. Y acá uh, me di cuenta que tengo que comenzar poco a poco a educar en el país, dentro del país en los lugares remotos complicados donde nadie va y ahí nació Motif luego de un par de meses eh, no nos pareció eh, eh, digamos muy correcto que yo personalmente eh, 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 digamos eh, solamente yo que maneje el Bitcoin sino tiene que ver un, un grupo de personas que puedan ser veedores por lo que estamos haciendo que sea todo transparente y uh, Nació Motive uh, Global en Estados Unidos como una organización sin fines de lucro, donde recibía eh, donaciones, podía entregar el certificado de donación. Y acá en el Perú, junto con un equipo, eh, comenzamos a, a, a educar y luego equipar a las personas con este recurso digital, esta moneda, uh, este conocimiento. Es que se me acabaron los, los auriculares. Bueno, eh, mira, resumiendo, este, esta historia era tremenda la que me contaste. Y me imagino todo este trabajo que tuvieron que hacer para ir sumando negocios, para poder hacer esta economía circular, ¿no? Para poder pagar con el Bitcoin y que el Bitcoin se utiliza para, para otros insumos. Ahora, si me puedes decir, ¿en qué están ahora y cuáles son los planes de futuro? Durante todo este tiempo se pudo educar a miles de personas, cientos de uh, tiendas han experimentado, por lo menos un pago, eh, una transacción, y algunas de ellas están en el mapa de la billetera Blink, ex Bitcoin Beach. Cuando conocimos Blink fue un año más tarde, cuando viajo a El Salvador, encuentro el proyecto Bitcoin Beach y ahí, por fin, todo se me hace mucho más fácil entenderlo. Eh, sin embargo, no hemos hecho un copy-paste, un copiar-pegar, porque obviamente las características de Zonte eran diferentes. Una ciudad turística, donde vienen los turistas, donde yo iba, Uh, ni la policía a veces quería, quería entrar. Uh, sin embargo, entendí que el Bitcoin tiene que ser para todos, porque es solamente para algunos. Siempre miraba en las conferencias donde iban los mismos. La misma gente iba y la pasaban bien y me gustan las conferencias. Tienen ricos sándwiches y, y uh, lindo coffee break y, y todo, pero tenemos un mundo afuera. Que no conoce esta herramienta. Tenemos el antídoto, teníamos el antídoto del COVID, tenemos el, el espejo. Bitcoin es el espejo frente a este sistema maquillado del mundo. Es el espejo, pero no muchos quieren mirar al espejo. Yo me acuerdo, las chicas, muchos decían, no quiero mirar al espejo cuando me levanto en la mañana. ¿Por qué? No quieres ver la realidad. El Bitcoin te muestra la realidad de la inflación, de, de, de todo. Y dijimos, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer más allá de simplemente entregar cosas a la gente comprado con Bitcoin? Es decir, enseñamos a las personas a que sean libres, soberanas. Cuando me refiero a eso es no depender a una ONG o un Estado. Sí, en plena pandemia la gente mendigaba realmente, y lo digo con mucha tristeza, al Estado que le manden algún dinero para poder sobrevivir. Pero yo digo, ¿por qué hay muchas personas, especialmente madres solteras? Y no voy a entrar en este asunto de por qué son madres solteras, porque es un tema muy latinoamericano, uh, que tienen que cargar con todo el peso, pero no tienen una profesión, no tienen una habilidad o no saben que tienen una habilidad no saben que ellas son importantes para esta sociedad entonces yo dije si el bitcoin realmente es libertad es soberanía por qué no utilizar el bitcoin también para educar no solamente cómo usar el bitcoin sino para que puedan tener encuentro con una profesión con una habilidad repostería eh, eh, uh, cocina costura es decir, dependiendo el contexto del, del, del lugar, para que ella pueda tener ingresos. Porque, como digo, no teníamos Sonte, una ciudad, un pueblo turístico. Y así fue que desarrollamos durante todo este tiempo, tres años, casi tres años, fueron dos años y medio desde que comenzamos con los centros integrales. Establecimos 15 centros integrales durante, en el. En el todo el territorio uh, peruano, en la capital, algunos, en Cusco, cerca de Machu Picchu, en la zona andina y en la selva. ¿Por qué en esos tres lugares? Porque son representativos para el país. Eh, me di cuenta que podemos ser de ejemplo para otros. Es decir, si quieres abrir. Uh, eh, eh, un, un centro educacional en, en un lugar que es de la selva, pues te podemos contar nuestra experiencia en la selva. La gente es emocional, ánimo, todos quieren Bitcoin, pero no entienden por qué. En la sierra la gente no cree absolutamente nada, te tira piedra, habla otro idioma, eh, no eh, tiene... Sí. Perdón, perdón que te interrumpa. Eh. Eh, desde, desde esa experiencia tuya, ¿qué le, ¿cuál sería tu consejo para los que quieren? digamos, copiar o, o poder empezar con, con esta economía circular. ¿Cuáles serían los principales consejos para no fracasar? Sí, más bien perdón por no haber terminado la respuesta anterior. Voy a comenzar con esto y después regreso. Um, la clave para comenzar un proyecto... Es mi opinión, por si acaso, que no es ni la Biblia, ni, ni los axiomas, ni la ley física, por si acaso. Uh, es el liderazgo. Si no estás rodeado de liderazgo que hace un delivery, que hace una entrega correcta del mensaje y del ejemplo, el testimonio de transparencia, honestidad y efectividad en explicar, puedes confundir más. De lo que ya la gente está confundida. Entonces, en cada lugar donde vamos, no voy a construir un edificio y ponerle Bitcoin para todos. Lo que hago es primero identifico la persona que está en, que podría ser ejercer un cargo de liderazgo. Liderazgo no es un jefe, es alguien que sirve en la comunidad y ah uh, Sacamos una frase de eh, eh, quizás el libro más uh, famoso de la historia, que es la Biblia. En poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En poco, con poco administraste y fuiste correcto. Quizás cuando tendrás mucho más, sabrás uh, impactar a los demás. Y así buscamos la gente que sirve en las comunidades. Los capacitamos y ellos son los que enseñan. A los demás. Ahora, ¿cómo comenzar? Por cosas muy básicas. Es decir, yo no le hablo de un programa financiero. Yo le pregunto a una comunidad qué está haciendo todos los días. Va a comprar, va a la farmacia, va a educarse. Por lo tanto, trato de enseñar sobre Bitcoin y colocar las aplicaciones y todo lo que es el Bitcoin para la vida diaria, porque haciendo el ejercicio diario, practicar, la persona va a entrar en la conciencia que el Bitcoin no es para los ricos, no es para ver una vez al año, sino es todos los días. Luego, no es prometer riqueza, hoy pongo 100, mañana saco 10 mil. No, porque Bitcoin subió. Eh, esto... Eh, eh, hay que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que prometes y el entusiasmo utilizarlo, pero uh, utilizarlo sabiamente. Ser una persona sabia. Hay muchas personas que jamás en su vida han tenido libertad, soberanía y mucho menos recursos de alto valor. Por lo tanto, si tú les enseñes primero tener liderazgo, y segundo, ser agradecidos. Vivimos una sociedad donde no están agradecidos. Puede tener un Ferrari y va a estar desagradecido porque no tiene Bugatti, que no tiene un Pagani. Y una persona dice, estaré agradecido con un ingreso, pues tienes un trabajo y comienza a estar enojado con el trabajo y estar enojado con su cosecha y con la sanidad. Y siempre vivimos desagradecidos y esto nos está llevando a un afán de la riqueza de posesiones y no estar agradecido. No me estoy refiriendo conformarme con no tengo nada y espero que me caigan del cielo. Tampoco. Pero hay que encontrar ese equilibrio porque trabajamos con personas. Yo en este caso trabajo con personas que no han tenido acceso a un recurso digital. Y luego, los que tienen acceso, pues uh, hazle, cuéntale tus historias y hazlo parte de tu historia del Bitcoin. Excelente. Sí, si sí te puedo preguntar, um, <coughs> me contaste que, que ahora ya mismo hay 15 centros de, de, construidos por, por ustedes. ¿Cuál es el... Objetivo para el futuro. En realidad no son 15 lugares construidos. Y eso ha sido una... Eh, una si no, este fueron uh, uno construido de cero y los demás refraccionados. En realidad buscamos utilizar las cosas de la comunidad para no malograr un poco el ecosistema. Es decir, uh, llegó Bitcoin. No, no, no. Llegaron líderes, personas, que utilizando el Bitcoin nos está dando educación para los niños, clases vocacionales, deportes, salud, etc. O sea, Bitcoin no es para una sola cosa de la vida. Ah, tener más dinero. No, ¿cómo influye Bitcoin en tu vida? Ah, claro, lo uso para educarme. Es todo, es todo. Siempre escucho la frase Bitcoin Fix Everything en las conferencias. Pero cuando yo pregunto a una persona, ¿en qué cosas de tu vida usas el Bitcoin diario? Uh, la respuesta es no. Entonces, yo digo, te invito a que puedas conocer personas que utilizan Bitcoin todos los días. Todos los días. Y en esos centros integrales, los llamamos integrales, ¿por qué? Porque no es solamente educamos financieramente. En realidad, eso es la meta decir, final, pero utilizamos. Uh, talleres, uh, enseñanza de valores, porque si no enseñas la honestidad, la transparencia, que la persona sea sensible, buscar, es decir, están heridos, nos van a ver como gringos que, que traen un recurso digital, nada más. Y lo que buscamos es uh, simplemente ser como un laboratorio para los demás. Dicho eso... Finales del año 2023, tuvimos que, tenemos, tuvimos, tenemos que tomar algunas decisiones uh, y, e incorporar lo que es uh, no solamente donaciones de uh, personas que, obviamente, muy fielmente han donado por mucho tiempo, pero que sabemos que esto no es eterno y tenemos que ver. Cómo dar en adopción, si puedo encontrar esa fórmula de decirlo, dar en adopción a estos lugares, a estos centros, uh, para que puedan seguir por sí mismo el curso de la vida. Eh, la herramienta que uh, eh, he visto en el Salvador es el turismo, pero sinceramente yo no tenía eh, eh, ni las fuerzas ni el conocimiento, pero no tenía ni el tiempo para qué, para adaptar al turismo todos los lugares que, es, que estamos trabajando, porque yo no he elegido lugares turísticos. No me quise jugar, uh, con todo respeto, eh, perdón por el término, pero no me quise jugar al, al, al todo chévere. Dije, tenemos que ir, para mí un challenge es ir donde es lo imposible donde no hay teléfono, no hay ni otro idioma, hay que ir porque si ahí hay un cambio, pues va a ser fácil en los otros lugares. Pero si yo me voy solamente en lugar turístico de Lima y todo chévere y todos andamos en olas, uh, no creo que soy de ejemplo para todo el contexto mundial que no tiene olas, que no tiene... Perú sí tiene olas, gracias a Dios, um, pero es solamente en la costa. No todos tienen Machu Picchu, en el mundo, en Perú sí está Machu Picchu. Así que durante este tiempo educamos a las comunidades, pero ahora le damos un énfasis a lo que es turismo. Es decir, en los lugares de la costa y también en la altura uh, hemos estamos trabajando, estamos en proceso de gestación de travel with Bitcoin. Es decir, eres Bitcoiner. ¿Quieres utilizar tu Bitcoin? Bueno, ahora lo pensarán dos veces, pero ¿quieres utilizar tu Bitcoin para uh, eh, hacer los pagos, experimentar todo lo que Perú te puede entregar, la comida, los lugares, las olas, todo bien? Pero también si deseas conocer una hora, dos horas, mediodía, un día o más, una comunidad que de cierta manera está adoptando eh, el Bitcoin te invito y nosotros te mostramos uh, los lugares. Cada lugar es independiente. No es, nosotros eh, hemos pensado que el día que no vamos a estar en ese lugar no es que uh, se fueron los gringos, no. Eh, eh, porque, perdón, la palabra gringo para un latinoamericano es una persona de otro país. No es que es un americano, por si acaso. Entonces se fueron los extranjeros y uh, se acabó el Bitcoin, chao, listo, volvemos. No, la idea es que todo tiene que seguir con las personas del lugar. Entonces, en eso estamos. Uh, en nuestro Twitter uh, X, uh, buscamos recién ahora utilizar el Bitcoin para el surfing, para que las escuelas de surfing, las personas que están alquilando, estamos viendo si en el futuro podríamos hacer algunas competencias nacionales, internacionales, eh, con el Bitcoin, uh, buscamos que las personas que son generosas puedan visitar, no, me, no, a, no a mí, visitar los lugares, entenderlos, uh, el ecosistema y decir si quieren ser parte uh, donando generoso a esos lugares para que los programas de educación puedan seguir. Cuando hablo de educación, no me estoy refiriendo a enseñar solamente a uh, lo que es el Bitcoin y cómo se usa, sino es educación, es el after school para los niños, es clases vocacionales donde las personas utilizan el Bitcoin para pagar. Y ese es otra, otro valor de enseñar, que la educación y las cosas tienen un costo. No es que caen del cielo, no es que. Uh, vienen, o que hay una máquina que imprime y te da un billete uh, perfumado que huele a chivo o huele mal hace mucho te chivo significa algo bueno en El Salvador. Uh, entonces, eh, en eso estamos soñando: articular eh, eh, programas como el turismo para poder, lamentablemente, las conferencias que eh, podría decir. Yo creo que no fueron un catalizador, no fueron una rampa de lanzamiento para lo que podría ser Bitcoin impactando en el Perú. Uh, hay mucho uh, cripto metido ahí, hay, hay mucha mezcla de todo uh, y son las mismas personas con buenas intenciones, buenas personas, pero uh, parece que hay más interés de vender <laughs> gadgets. Que educar. Y yo me acuerdo de la primera conferencia en Perú, vinieron algunos a nuestro stand de 3x3 y se pararon enfrente y dijeron, ¿y ustedes qué venden? Y, y yo me maté en la risa porque digo, qué interesante. Digo, maestro, te voy a, voy a ir por tu pregunta. Digo, ¿sabes qué? Para que alguien compre lo que tú vendes, alguien tiene que educar a esas personas para comprar. Si tú no inviertes en publicidad y enseñar que un jabón. Un, un detergente, lava la ropa, eh, eh, no pasa nada. Es decir, ¿quién va a comprar tus artefactos que son bonitos, que, que cold wallets y que todo? ¿Quién lo va a comprar si las personas afuera no saben y piensan que eres un Ponzi, que eres un... Ellos dicen, ah, qué, qué interesante, oh, eh, qué bueno, les felicito, van con todo. Sí, yo sé, felicito, vamos con todo. Caminamos, gracias por, el, gracias por el ánimo. Pero nuestra idea siempre es comunicar lo que hacemos, pero más lo que me interesa es contagiar a los demás a que puedan tener su propio programa. Es decir, si tú eh, quiero ayudar a una comunidad, perfecto, ¿por qué no usas una porción de lo que quieres donarnos a nosotros? Un 10, 15, 20% para ayudar a otra comunidad, a, a, a un otro lugar. Nos gusta estar en contacto con, con, con comunidades, estamos abiertos a, a contar nuestra experiencia, no somos una secta cerrada, un grupo ahí undercover y, y no sé. Bitcoin es libertad. Y uh, si llegó hasta países como. Uh, de la isla de Cuba, donde me identifico mucho porque viví en una sociedad como esa durante mi niñez, uh, vivimos eh, muy privilegiados en un tiempo excelente uh, y uh, la historia es que esto tiene que continuar. También los que están haciendo proyectos grandes, yo les digo, uno de los secretos es, burn your diplomas quema tus diplomas. Esas fotos de, uh, hemos logrado. Bueno, eso se logró en el pasado. La historia es buena, inspira, pero hay muchos retos por delante. Uh, y, y ahí estamos. Excelente. Bueno, es, es una tremenda historia. Un montón de trabajo eh, que os sigo en el Twitter. Vi lo de los, uh, los programas de surf, vi los, las mujeres que enseñaban diplomas que para emprender un negocio, van a poder utilizar Bitcoin. Todo esto es increíble porque realmente da una libertad eh, financiera a estas mujeres y poder empezar de nada vendiendo sus productos incluso internacionalmente que antes eh, sin Bitcoin no se podría. Última pregunta que tengo para ti, Valentín. ¿Qué significa Bitcoin para ti personalmente? Hmm. Uh, creo que lo mencioné varias veces la palabra eh, eh, libertad. Eh, es si, siento que uh, el, el billete, siento que el valor es mío. Uh, Bitcoin es un espejo tridimensional, es, es, es algo que te muestra. Hay ciertos espejos en la cosmetología donde tú te acercas y puedes ver hasta los poros, cosas que quizás. No lo puedes ver en un espejo grande. Le da jaque mate a ese sistema maquillado. Es soberanía. Uh, pero la, la tarea es enseñarle, enseñarle bien para los demás. Uh, Bitcoin no es algo que yo solamente lo voy a guardar para mí. Los que tienen Bitcoin y quieren guardarlo para sí, yo creo que no entendieron uh, el conocimiento y todo. Creo que no entendieron toda la película. No entendieron toda la foto, perdón. Uh, es, es 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 tremendo. Y hay un libro que se llama Thank God for Bitcoin en Amazon. Uh, es, es algo tremendo y, y cuando uno aprende a ser agradecido y no ser solamente feliz cuando el precio sube. <laughs> y cuando y, y, sino que cuando baja eso nos pasó que cuando llegó a 69 mil yo no entendía absolutamente nada estaba eh, todo el mundo me llamaba cuando comenzó a bajar Valentín de repente ya no era el el famoso ya no era el positivo de decir hoy, oh, ahora y todo el mundo tiraba piedra y me acordé también de personajes en la historia que fueron muy famosos en algún momento lo buscaban por, por milagros, lo buscaban por sus cosas, pero luego lo desecharon. Y dije, no estoy acá para hacerme el mártir, sino estoy acá para, para enseñar. Y uh, es, es, es muy interesante. El, el Bitcoin es un proceso eh, de aprendizaje y es fantástico. Excelente. Uh, muchos, no, algunos nos han visitado. Yo, eh, Nakamoto, Paco de la India. Ha invitado para que puedan ver, para que puedan palpar, hablar con las personas. Con Paco bromeábamos porque él decía: ¿Dónde están tus actores que van a estar frente a nuestra cámara y van a hablar bonito? Y yo le digo: Mira, la verdad, soy muy mal uh, profesor de, de actoría. La verdad, eh, las personas que me rodean los elijo, que son personas muy rebeldes o en su zona, en buen sentido, por decirlo así, muy. Uh, y, Uh, con soberanía, que no les gusta que alguien le esté en la cabeza que le diga qué decir, así que provecho, buen provecho con todos los actores. Así que eh, fue, un, fue un desafío eh, eh, que la visita de ellos y también conocer eh, en, en, en otro, y humanizar lo que es el Bitcoin. No solamente eh, una tecnología que. Eh, que es adorada por algunos, sino que la tecnología, nosotros no adoramos la tecnología, sino la tecnología es una herramienta que Dios puso en nuestra mano para poder transformar vidas. Excelente. Bueno, Valentín, me quedo con que Bitcoin es un proceso. Eso, eso, es, sí. uh, eso es maravilloso. Mucha paciencia. Sí. Mucha paciencia. Te sí. agradezco mucho esta entrevista, muchas gracias. Sí. Uh, te felicito por todo este trabajo que hiciste, es enorme y os deseo mucha suerte para, todas las, uh, para todo el futuro que quieren conseguir. Así que muchas gracias una vez más. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo también.